¿Me puedes poner música árabe de nuevo? ¿Cómo? Ah, me acuerdo mucho de mi buen amigo Mohamed Lapi. Debe andar allá por Qatar, en donde los Tigres también mañana juegan un partido muy importante. David Hernández con el hashtag Adrián Marcelo presenta requisito indispensable para aparecer aquí dentro en el buzón. Dice David: el otro día vi una película con pésimo doblaje y me acordé de él. Supongo que se refiere a ti, Meme Sainz. Esos doblajes. ¿Lo tomas como un halago, insulto? Demonios, viejo. Desde aquí puedo ver que eres un maldito bravucón. Eso no es radical. Eso no es radical, ¿me escuchaste? Que sea la última vez. Excelente, el buen David Hernández. Okay. Hablando de pésimos doblajes, gracias y retweet para ti, mi estimado. Adrián Marcelo presenta, dice, la escoria y lo más vulgar de todo Monterrey en sus pantallas ahora mismo. Ah, bueno, pues entre más corriente, más ambiente, mi querido Ricky. Gracias por vernos. Retweet para ti también. Dice Lolita Rentería. Adrián Marcelo presente. El ganador fue Pacote por el chef. Por el chef, sí, contra el chef Big Big. No se lo tragó. Para mí, el ganador es Pacote. Esto dentro de las grandes polémicas que hubo la semana pasada ante la inminente derrota de Pacote. El gran Pacote Rodríguez en la competencia de comida. Hoy el campeón defensor es Big Big, el Chuec Guapo. Y estaremos viendo si refrenda su título. Retweet Lolita por estar al pendiente de esta gran competencia de glotones. Dice Shechenko, Adrián Marcelo presenta, ¿de qué se trata? De ver quién se lo mete a la boca o quién se lo coma primero. Fue obvio que el chef lo traía en la boca y Pacote se lo comió primero. Ese triunfo y tu programa no tiene credibilidad. A ver, es muy temprano como para empezar con esto, Pacote, ahí está el buen Pacote. No vamos a meternos ni a adentrarnos en polémicas tan temprano, hay que disfrutar, tenemos grandes invitados. No tiene incluso nada que ver que Big Big y yo seamos amigos desde niños, no, eso no tiene nada que ver. Pacote perdió con todas las de la ley. Retweet para ti, mi querido Shechenko. Dice Purple, Paul Samar, ya armen una pelea en bikini entre Trixie y Melissa. Ay, Dios. Este lo voy a guardar. Este yo se lo voy a hacer llegar a producción. Guárdate en el saco, Adrián, que no se pierda. Ojalá me vayan a hacer caso. Y con eso cerramos hoy el buzón de sugerencias. Gracias por comunicarse. Escríbanos con el hashtag Adrián Marcelo Presenta. Ya sabe que aquí lo leemos. Le cumplimos.